agradecemos la asistencia de quienes nos acompañan en el edificio sede del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Por supuesto, agradecemos también a quienes nos acompañan vía remota a través de las diferentes plataformas y redes sociales en esta transmisión global simultánea. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia de prensa convocada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que se presentarán los resultados innovadores sobre la Vía Láctea de la colaboración del Telescopio de Horizonte de Eventos. Presiden esta conferencia de prensa la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la doctora María Elena Álvarez Bullarroces. El director general del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el doctor Edmundo Gutiérrez Domínguez. El director del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, el doctor Luis Alberto Zapata González. El director del Gran Telescopio Milimétrico e investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el doctor David Hughes. El doctor Laurent Leonard, investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Gisela Ortiz León, investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el doctor Alejandro Cruz Osorio, investigador de la Universidad de Frankfurt. Agradecemos a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Sean bienvenidos. Para dar inicio, tiene la palabra, por favor, la doctora María Elena Álvarez Bullarroces, directora general del CONACYT. Muy buenos días. Es un verdadero honor para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el formar parte de esta celebración internacional y convocarles para anunciar de manera oficial la presentación de los resultados de las observaciones sobre la Vía Láctea. Representa, sin duda alguna, un paso crucial para el avance del conocimiento y el entendimiento profundo del universo. Saludo con muchísimo afecto, reconocimiento y respeto a quienes nos acompañan en este presidium. Doctor David Hughes, director del Gran Telescopio Milimétrico e investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, uno de los centros públicos de investigación del CONACYT. Al doctor Laurent Leonard, investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Gisela Ortiz León, investigadora también de la UNAM del Instituto de Astronomía. El doctor Alejandro Cruz Osorio, investigador de la Universidad de Frankfurt. El doctor Edmundo Gutiérrez Domínguez, director general del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Centro Público del CONACYT, y el doctor Luis Alberto Zapata González, director del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. También agradezco a las y los invitados especiales que aquí nos acompañan, al doctor Jesús González González, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, al doctor Manuel Torres Lavanzat, coordinador general de estudios de posgrado de la UNAM. También agradezco muchísimo la presencia de los representantes de los medios informativos y a quienes siguen la transmisión de este evento en el que a las 8 de la mañana con 7 minutos nos uniremos con diversos países para dar de manera simultánea un anuncio científico relevante y de gran interés para la humanidad. Es uno de estos descubrimientos que nos unen a toda la humanidad y que nos dan una perspectiva de futuro, de esperanza, como lo debe de hacer siempre la investigación científica. Hace 3 años, en abril de 2019, en este mismo recinto, nos reunimos para anunciar al mundo, en conjunto con muchos otros institutos, centros de investigación, investigadores, investigadoras, un hito histórico en el campo de la astronomía. Cuando se presentó la captura de la primera imagen de la sombra de un hoyo negro, la cual fue el resultado de la exitosa colaboración de decenas de instituciones internacionales involucradas en el Telescopio del Horizonte de Eventos, en el que participa de manera muy importante nuestro país, México, a través justamente
de este gran telescopio milimétrico del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica del Centro Público de Investigación del CONACYT. El Gobierno de México, a través de este Consejo, ha apoyado y ha recuperado el apoyo a la ciencia de frontera. Este es un ejemplo de los logros de este esfuerzo de largo aliento, y ha apoyado de manera decidida el desarrollo, en particular del mantenimiento y mejora del gran telescopio milimétrico, el cual es una herramienta vanguardista y fascinante, instalada en la Sierra de Puebla por iniciativa del gran astrónomo mexicano Alfonso Serrano. Desde el 2016, el GTM adquirió el título de Laboratorio Nacional del CONACYT, con el objetivo principal de maximizar su impacto en investigación científica y desarrollo tecnológico de México. Este magno radiotelescopio cuenta con un plato único y movible de 50 metros de diámetro, diseñado para observar el espectro electromagnético en longitudes de onda de 0.8 a 4 milímetros, características que lo hacen único en el mundo. Desde 2015, el GTM participa con la Universidad de Massachusetts en las observaciones del Telescopio de Horizonte de Eventos, junto con decenas de radiotelescopios distribuidos en distintas partes del planeta para juntos formar un solo radiotelescopio virtual. Las aportaciones logradas por esta sinergia son indiscutibles y han sido reconocidas por haber traspasado las fronteras del conocimiento en el campo de la astrofísica, desentrañando los misterios nada menos y nada más que de nuestra galaxia. Sin duda, la participación de México es significativa, la cual no solo se limita al aporte de la infraestructura y alta tecnología contenidas en el GTM, también es el resultado del valioso conocimiento, talento y compromiso de jóvenes científicas y científicos mexicanos y de los líderes. Desde ahora adelanto nuestro más amplio reconocimiento y felicitaciones de corazón a los doctores David Hughes y Lauren Leunert, así como a los 12 investigadores e investigadoras que trabajan en este proyecto desde distintas instituciones mexicanas y a las 8 mexicanas que colaboran también desde instituciones del extranjero, mostrando que solamente con sinergias de esta naturaleza se puede avanzar en algunas áreas del conocimiento que requieren una gran colaboración. A nombre del CONACYT, felicito especialmente a los investigadores del INAOE, los doctores José Luis Hernández Rebollar y David Gale, al doctor Marcos Emir Moreno Nolasco de Comimsa, a la doctora Gisela Ortiz León de la UNAM, a la doctora Milagro Ceballos de la Universidad de las Américas, así como a los investigadores por México adscritos al INAOE, los doctores Arturo Gómez Ruiz, David Sánchez Argüelles, Alfredo Montana, Iván Rodríguez Montoya y Edgar Colín Beltrán. Como ven, no solamente es el equipamiento, la infraestructura, sino el talento, y de él muchísimos, muchísimos son jóvenes. Asimismo, extiendo mi felicitación para los 8 jóvenes mexicanos que participan en el Telescopio de Horizonte de Eventos en distintas instituciones en el extranjero, por ejemplo, a los doctores Edgar Castillo Domínguez, quien trabaja en la Universidad de Oxford, a Sandra Bustamante en la Universidad de Massachusetts, Sergio Zip en el Instituto Max Planck, Héctor Olivares y Alejandra Jiménez Rosales en la Universidad de Radboud, a Cristina Romero Cañizales en el Instituto de Astronomía y Astrofísica de la Academia Cínica, Alejandro Cruz Osorio en la Universidad de Frankfurt y a Jorge Alejandro Preciado López en el Instituto Perimeter para la Física Teórica. A todos y a todas estas científicas que con su trabajo en este proyecto, ya sea desde México o fuera, ponen en alto el nombre de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra ahora el doctor David Hughes, director del Gran Telescopio Milimétrico e investigador del INAOE. Muy
Buenos días a todos. Es un gran, gran placer por estar aquí con ustedes el día de hoy. Le agradezco a CONACYT y la Unidad de Planeación, Comunicación y Cooperación Internacional por el apoyo en la organización de esta conferencia de prensa simultánea con otros eventos en el mundo, y a la directora general de CONACYT, la doctora María Elena Álvarez Buya Roses, quien nos acompaña el día de hoy en esta mesa. Como la directora general mencionó, hace 3 años nos reunimos aquí en esta misma sala para anunciar los primeros grandes resultados del Telescopio de Horizonte de Eventos, una colaboración científica global con 350 científicas y científicos que trabajan en 80 institutos en más de 20 países. Este experimento global combina las observaciones y los datos de 8 telescopios que operan en longitudes de ondas milimétricas, incluyendo la participación del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, o el GTM. En esa ocasión, el 10 de abril de 2019, yo tuve el gran honor presentarles la primera imagen del horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo en el núcleo de la galaxia elíptica gigante M87. Y como se ve en esta imagen, publicado en 2019, nos mostraba una sombra circular rodeada por un anillo de luz con un tamaño, forma y brillo asimétrico, consistente con la existencia de un agujero negro giratorio y también consistente con las predicciones de la teoría de relatividad general de Einstein. Además, esta imagen confirmó la existencia de los objetos más enigmáticos, más exóticos en el universo, las singularidades en el tejido del espacio-tiempo. Singularidades responsables para la creación de un horizonte de eventos en su entorno. Singularidades responsables por la formación de la sombra de un agujero negro. En unos minutos compartiremos con ustedes los nuevos grandes resultados del Telescopio de Horizonte de Eventos y la primera imagen de un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Estos mismos resultados se publicarán el día de hoy en 10 artículos arbitrados en la revista científica de gran impacto Astrophysical Journal Letters. Entonces, finalmente, y antes de pasar el micrófono al Ron Loenard, voy a ofrecerles un comentario personal y muy breve sobre la participación del Gran Telescopio Milimétrico en este experimento. Con un reflector primario de 50 metros de diámetro, el GTM es el radiotelescopio de plato único más grande del mundo, diseñado, construido y optimizado para realizar observaciones en una longitud de onda de 1 milímetro. Además de la sensibilidad que el GTM brinda al Telescopio de Horizonte de Eventos, su ubicación geográfica en México, que se encuentra en la parte central de la red global del Telescopio de Horizonte de Eventos, permite que las observaciones del GTM hagan un aporte importante a la calidad de las imágenes finales de los agujeros negros supermasivos. Estamos muy, muy emocionantes de compartir con ustedes el día de hoy los nuevos resultados en los próximos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor David Hugh. Y enseguida con ustedes el doctor Laurent Loenard, investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Muy buenos días a todos. Yo también estoy muy emocionado de estar aquí para compartir con ustedes estos nuevos resultados del Telescopio del Horizonte de Eventos. Yo lo que quiero hacer en mi breve intervención es presentar un poco de material previo
sobre el objeto que los resultados que les vamos a presentar. Hay un consenso entre la comunidad internacional. No sé si podemos. Gracias. Hay un consenso entre la comunidad astronómica internacional de que todas las galaxias, o por lo menos la gran mayoría de ellas, albergan en su centro un agujero negro supermasivo. Estos objetos son objetos que, como su nombre lo indica, son muy, muy masivos, con masas entre millones y miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. En la parte izquierda de la imagen, de la diapositiva que estamos viendo, hay dos ejemplos, a la izquierda y arriba, de galaxias relativamente cercanas. La primera es una galaxia que se llama M81 y la segunda se llama M87, es precisamente el objeto que hemos presentado hace 3 años. En la parte de abajo, a la izquierda de la diapositiva, hay una imagen muy profunda obtenida con el telescopio espacial Hubble de una pequeña región del cielo que apenas mide 100 veces menos que la luna llena, y a donde podemos aprovechar un montón de pequeños objetos que vemos aquí. Cada uno de estos objetos es una galaxia individual, y en cada uno de estos objetos hay un agujero negro supermasivo en su centro. Las dos galaxias que vemos a la izquierda y arriba ilustran dos diferentes tipos de galaxias y de agujeros negros. La primera es una galaxia que se dice inactiva, mientras que la segunda es activa. Lo que quiere decir esto es que en una galaxia activa, el núcleo, el agujero negro central, está atrayendo materia, está tragándose materia de su entorno, y eso provoca fenómenos muy energéticos que pueden dar lugar, por ejemplo, a la producción de un jet como el que vemos en esta imagen. Mientras que en galaxias inactivas, el agujero negro es relativamente quieto, digamos, no está acretando material, y entonces no existe este fenómeno muy energético como la producción de un jet, ¿no? La imagen principal que vemos en esta diapositiva es nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, vista de canto desde donde estamos nosotros en el Sol o alrededor del Sol. Vemos el plano de la galaxia horizontal en esta imagen, dos pequeñas galaxias satélites que se llaman las nubes de Magallanes, al sur, en la parte derecha baja de la imagen, y en la parte central de la Vía Láctea, igual que en la gran mayoría de las galaxias relativamente masivas del universo, hay un agujero negro supermasivo. Ese agujero negro supermasivo se llama Sagitario A estrella. Este agujero negro Sagitario A estrella tiene propiedades y características distintas de las propiedades del agujero negro en el centro de M87 que lo hacen diferente, pero también más interesante en muchos sentidos. Estas propiedades principales, primero son que conocemos exactamente o de manera muy, muy precisa a qué distancia se encuentra este agujero negro. Conocemos esa distancia con una precisión de 0.15%. Y conocemos también la masa de ese agujero negro, cuánto pesa este agujero negro, igualmente con una precisión muy, muy alta, del orden de 0.35%. Eso quiere decir que sabemos, conocemos mejor a qué distancia está este objeto y cuánto pesa, que cada uno de nosotros probablemente conoce por su propia estatura y su propio peso, ¿no? El nivel de precisión que se alcanza es verdaderamente extremo. Y eso lo sabemos gracias al trabajo en particular de dos investigadores muy destacados, Andrea Ghez y Reinhard Genzel, que midieron las órbitas de las estrellas alrededor de este agujero negro y que obtuvieron por ese trabajo el Premio Nobel de Física en 2020. Eso es un trabajo verdaderamente muy importante y muy complementario de lo que vamos a estar presentando hoy. Una segunda característica del agujero negro Sagitario A estrella es que es un agujero negro apagado. Nuestra galaxia no es una galaxia activa, no se observan esos jets, por ejemplo, que
se pueden observar a nivel 87, sino que nuestro agujero negro está acretando masa, pero a una tasa muy, muy baja. La masa de Sagitario A estrella es del orden de 4 millones de masas solares, y eso es más o menos 1000 veces menos que el agujero negro en el centro de M87, que pesa 3.000 millones de masas solares. Eso tiene consecuencias importantes, en particular, puesto que el material que está orbitando alrededor de Sagitario A estrella lo hace en un tiempo mucho más corto de lo que pasa en M87. Entonces, la fuente asociada a Sagitario A estrella varía de manera mucho más rápida que en el caso de M87. Mientras que M87 puede permanecer estable, digamos, con un flujo y una imagen que no cambia a lo largo de días, semanas o hasta meses. En el caso de Sagitario A estrella, sabemos que el flujo cambia en cuestión de minutos. Y sospechamos que también la imagen entonces cambia de manera muy rápida. Una última característica de Sagitario A estrella que lo hace interesante es que es nuestro, digamos, es el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Tiene unas desventajas, sin embargo, comparado con el agujero negro en el centro de M87, y es que entre nosotros y Sagitario A estrella hay una pantalla de medio interestelar ionizado que provoca que la imagen de Sagitario A estrella centellee, digamos, hay un fenómeno de centelleo que hace que la imagen va cambiando con el tiempo debido a esta pantalla de medio interestelar, y eso es algo que habrá que tomar en cuenta a la hora de hacer las imágenes. El telescopio del horizonte de eventos, como ya se ha dicho, es un telescopio que corresponde a un arreglo de 8 telescopios distribuidos en toda la Tierra y que permite hacer imágenes como la que obtendríamos con un telescopio único de diámetro comparable con el diámetro de la Tierra. Esto nos permite obtener imágenes con muchísima nitidez que permitirían, por ejemplo, ver una manzana en la superficie de la Luna desde aquí en la Tierra. Eso es el nivel de nitidez que permite obtener el telescopio. Ya hemos dicho que hace 3 años publicamos las imágenes de M87 y hoy Gisela nos va a presentar las imágenes del centro de nuestra galaxia. Hola. Por favor. Es para mí un honor comunicarles que a partir de las observaciones realizadas en abril de 2017 por parte del Telescopio del Horizonte de Eventos y gracias al trabajo conjunto de más de 300 científicas y científicos que integran esta colaboración, hemos finalmente obtenido la primera prueba visual directa de la presencia de un agujero negro supermasivo en el corazón de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Señoras y señores, les presento la primera imagen del agujero negro supermasivo, Sagitario A estrella, que se alberga en el centro de nuestra galaxia. En esta imagen hay dos características muy importantes. Primero que nada, vemos que hay un anillo brillante y adentro de este anillo hay una región oscura, que es precisamente lo que los astrónomos llamamos la sombra del hoyo negro. Y esta es precisamente una predicción, una coincidencia con lo que predice teóricamente la teoría de la relatividad general de Einstein. Entonces, la importancia de este resultado radica en que el diámetro de este anillo depende exclusivamente de la masa del hoyo negro. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que entre más masivo es el hoyo negro, mayor es el anillo que tiene el anillo, y, perdón, mayor es el diámetro del anillo y por lo tanto mayor es el diámetro de la sombra.
Es importante recalcar que estamos hablando del agujero negro más cercano a nosotros. Está localizado a 27.000 años luz de nosotros y esto quiere decir que es el único objeto en donde podemos determinar de manera muy precisa tanto la masa como la distancia a la cual se encuentra, que es algo que no podemos hacer con otras galaxias, como por ejemplo M87, que están a distancias mucho más alejadas de nosotros. Entonces, el hecho de tener, de poder medir tanto la masa como la distancia de manera muy precisa, se traduce en que podemos determinar también de manera precisa el tamaño esperado teóricamente del anillo. Lo que encontramos a partir de la imagen que estamos mostrándoles el día de hoy es que estamos observando un tamaño del anillo, que en otras palabras quiere decir que estamos observando una imagen de Sagitario a estrella que es consistente con la apariencia que esperamos que tenga un hoyo negro que tiene una masa de 6 millones de veces la masa del Sol. Para ser más precisos, el tamaño que tiene este anillo es de 51.8 microsegundos de arco, que esto se traduce a una distancia que es comparable con el diámetro, con el tamaño de la órbita de Mercurio, como se muestra en esta imagen. Si se fijan en detalle en la imagen del agujero negro de Sagitario Estrella, vemos que el anillo presenta una distribución no uniforme a lo largo del anillo. Entonces vemos como tres regiones que son tres regiones donde hay más brillo en el anillo y entonces me gustaría explicar por qué vemos que este anillo no presenta una homogeneidad y lo que estamos viendo son lo que llamamos asimetrías en la estructura del anillo. Y a la par me gustaría también explicar el proceso que llevamos a cabo para determinar esta imagen. Para ello es importante entender que el telescopio del horizonte de eventos es un interferómetro y por lo tanto no opera de manera normal a como lo hace una antena de un solo plato. Mientras que este interferómetro nos da la resolución angular que nos daría una antena que es el tamaño de la Tierra, no tenemos todas las partes que conforman este telescopio gigante, sino que solamente tenemos pequeñas partes de este telescopio, que son precisamente los telescopios que forman parte del arreglo. Entonces, este interferómetro opera de tal manera que cada par de antenas nos da cierta información de la imagen del objeto. De tal manera que los pares de antenas que están más situados, más separados entre ellos, nos dan información sobre los tamaños más pequeños y nítidos de la imagen, mientras que los pares de antenas que están más cerca entre ellos nos dan información sobre las estructuras más extendidas de la imagen. Entonces, los científicos de la colaboración han invertido muchos años para desarrollar nuevos algoritmos computacionales que precisamente permiten combinar todas las posibles combinaciones de pares de antenas de tal manera que nos produzcan una imagen razonable de la fuente que estamos observando, que en este caso es Sagitario Estrella. También es importante recalcar, como ya lo mencionaban mis colegas, que Sagitario Estrella representa un desafío mayor comparado con M87 por los dos efectos de los cuales nos hablaban. Uno que es una fuente muy variable, que intrínsecamente el gas que está muy cerca del objeto se mueve muy rápido, lo cual hace que la estructura que vemos en el cielo cambia muy rápidamente. Y lo otro es la dispersión debido al medio que está entre nosotros y el centro galáctico. Entonces, el EHT, cuando trata de tomar una imagen de Sagitario Estrella, en realidad está tratando de tomar una foto de algo que evoluciona con el tiempo muy rápidamente. Entonces, podemos pensar en una analogía que se muestra en este video, en donde vemos que tenemos que el EHT básicamente lo que está tratando de hacer es tomar una imagen a partir de una observación de larga exposición
que en esta analogía pues es un objeto que está cambiando, que es una cadena montañosa, y a la hora de tomar una imagen, realmente lo que estamos viendo es múltiples imágenes que representan el mismo objeto, que en este caso es un sistema montañoso. Por lo tanto, para capturar la variedad de posibles apariencias de Sagitario Estrella, se produjeron no solamente una única imagen, sino miles de imágenes con los datos que obtuvimos con el telescopio del Horizonte de Eventos. Este video muestra precisamente eso. Cada una de estas pequeñas imágenes que aparecen en el video son una imagen obtenida a partir de los datos, que si se fijan al detalle, representan, bueno, son diferentes entre sí, pero a la vez todas ellas se ajustan precisamente a los datos observados con el telescopio. También vemos en el video que si tratamos de clasificar las imágenes de tal manera que los agrupamos en categorías que se asemejen las unas con las otras, encontramos que hay cuatro grupos de imágenes que son los que se indican en la parte inferior de la imagen del video, y que ellos muestran similitudes en su apariencia en cada uno de estos grupos. Esta imagen que les muestro ahora precisamente resume lo que trataba de explicarles con el video anterior. En los paneles que están en la parte inferior son las cuatro categorías en las cuales se clasifican las miles de imágenes que se obtuvieron a partir de los datos, y vemos que hay tres paneles. Los tres primeros paneles, todos ellos muestran claramente la evidencia de un anillo, y se distinguen entre ellos porque la posición del punto más brillante dentro del anillo es diferente entre cada grupo. Y también hay un cuarto panel en el cual no se aprecia un anillo, pero es importante mencionar que el número de imágenes que están dentro de este grupo es mucho menor. De hecho, es menor al 5% del total de las imágenes que hay, que se construyeron a partir de todos los datos. Y la imagen que está en grande es precisamente la imagen que les mostré al inicio, que es la imagen que uno obtiene al promediar las miles de imágenes que se produjeron con los datos. Y donde vemos que al promediar, pues, resaltan las características comunes de todas las imágenes, pero desaparecen las características que no son tan comunes en las imágenes. Y por eso se ve esta inhomogeneidad en la estructura del anillo. Pero claramente vemos que en esta imagen promedio, repito, aparece un anillo brillante que está rodeando la parte central oscura, que es la sombra del hoyo negro, y que su tamaño coincide precisamente con el tamaño predicho teóricamente por la teoría de la relatividad general. Y con ello cedo la palabra a mi compañero Alejandro, quien va a explicar más sobre las implicaciones físicas de este descubrimiento. Gracias. Hola a todos, buenos días. También es un placer para mí estar aquí en este anuncio tan importante. Los agujeros negros han sido parte de nuestro vocabulario desde el primer anuncio de la primera imagen de un agujero negro, M87, hace 3 años. Ahora, nosotros nos preguntamos cuando vemos esta imagen, ¿cómo sabemos que lo que estamos viendo es un agujero negro? Y la respuesta es que nuestras predicciones teóricas, usando la teoría de la relatividad de Einstein, coinciden con gran exactitud con la imagen observada por los telescopios. Esto es entonces lo que estamos viendo en esta imagen. En la parte derecha estamos viendo la observación realizada por la colaboración telescopio Horizonte de Eventos, que acaba de explicar Gisela. Y en la parte izquierda estamos viendo la predicción teórica. Para reconstruir la imagen teórica, nosotros tenemos que realizar simulaciones numéricas usando nuestros códigos muy avanzados, usando clusters con un gran número de CPUs, y además asumiendo que la gravedad está descrita por la teoría de la relatividad de Einstein. En esta figura mostramos la evolución de una simulación que yo realicé junto con mis colegas mexicanos aquí presentes,
y solamente representa una parte, una fracción de todos los modelos que tenemos disponibles en la colaboración. Aquí mostramos la evolución de un plasma alrededor de un agujero negro. El agujero negro es, el plasma del cerca del agujero negro es muy variable y esta se calienta y cae al agujero negro. Cuando está haciendo esto en este proceso, está emitiendo luz en radiofrecuencias, en particular 1.3 milímetros o 230 gigahertz, que de hecho después nosotros podemos medir con los telescopios en la Tierra, y en particular el telescopio, el gran telescopio milimétrico, Alfonso Serrano, que está justo atrás de mí. Entonces, como ya lo decían, el plasma cerca del agujero negro es muy variable. Y en los tiempos de escala en el que cambia es cuestión de minutos, de hecho. Entonces hace que la emisión electromagnética que nosotros recibimos sea bastante variable, así como también la morfología de la imagen está cambiante. Entonces, hemos hecho un estudio bastante exhaustivo de estos modelos, pero para tener una coincidencia con las observaciones, sabemos que a pesar de los métodos bastante avanzados que explicó Gisela en la colaboración telescopio Horizonte de Eventos, la resolución que tenemos en un telescopio, en el telescopio real, es finita. Entonces, para tener la misma resolución en la parte teórica, es necesario tener una difuminación de esta imagen. Nuestros modelos teóricos consisten básicamente en tres ingredientes: un agujero negro, un gas que lo rodea y la luz emitida que llega hasta la Tierra para ser detectada por nuestros telescopios. Los agujeros negros astrofísicos pueden ser descritos completamente por la masa y por el spin, así como lo vemos en el video. Y como lo mencionaba ya Laurent, para el caso del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, tenemos una medición muy precisa de la masa y de la distancia de este agujero negro, que es alrededor de 4 millones de masas solares en la masa. Sin embargo, el spin o el giro del agujero negro no está muy bien determinado. En este video mostramos, de hecho, las dos propiedades que son el agujero negro, la masa del agujero negro. Asumimos que el spin es 0.5. El spin, si se fijan, es un parámetro teórico que va de menos 1 a 1. En este caso lo fijamos. Y otro parámetro que puede variar y que hace cambiar la estructura de la imagen es el ángulo de visión del observador. En este caso somos nosotros. Con esto en mente, hacemos una amplia gama de experimentos variando estos parámetros y generamos una librería que está compuesta por millones de imágenes posibles, que son teóricas, para la imagen del centro de nuestra galaxia. Entonces generamos, igual que en los datos, petabytes de datos, y entonces usamos estas simulaciones para hacer una comparación directa con las observaciones. Entonces, después de explorar estos parámetros, usamos todo lo que tenemos disponible y aplicamos los datos observacionales que tenemos, tanto del IHT como de otras colaboraciones, para escoger y encontrar cuál es el mejor modelo teórico que describe a la imagen del agujero negro de Sagitario A estrella. Encontramos entonces, del modelo teórico, que el agujero negro tiene en el centro de nuestra galaxia tiene 4 millones de masas solares con un giro de 0.5 en este rango de menos 1 a 1 y que nosotros lo estamos viendo con un ángulo de 30 grados. La precisión de la masa y la distancia de este agujero negro supermasivo nos permitió también descartar algunos modelos teóricos de teorías de la gravedad modificada. Finalmente, quiero terminar
enfatizando que, a pesar de las diferencias entre las masas de M87 y Sagitario Asterisco, y además de que M87 es una galaxia activa y Sagitario Asterisco no, podemos describir las dos usando la teoría de la relatividad general de Einstein, y además podemos usar el mismo modelo del espacio-tiempo. La imagen en sí es una confirmación, de nuevo, de la teoría de la relatividad general. Y además, quiero finalizar que esto es solo el comienzo de las actividades de la colaboración del telescopio Horizonte de Eventos, ya que en el futuro se planean hacer nuevas observaciones, tanto de M87, Sagitario Asterisco, como otras fuentes, con una mejor precisión. Muchas gracias. Tlaxcama Timieca. Muchas gracias, doctor Cruz. Y a continuación escuchamos al doctor Luis Alberto Zapata, director del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Pues buenos días a todos. Es también para mí un gran placer estar por aquí acompañando pues este gran resultado que ahora nos muestran. Para mí realmente me parece que hay, ya lo han descrito mis compañeros, pues grandes resultados. El principal es que estamos viendo un hoyo negro, una primera imagen del hoyo negro del centro de nuestra galaxia, ¿no? Esto es realmente importante. Durante mucho tiempo, pues como se deben imaginar, los astrónomos estuvimos interesados en tratar de probar la existencia de los agujeros negros, ¿no? Entonces, pues este tipo de imágenes, este tipo de resultados realmente confirman todas estas teorías acerca de los hoyos negros. Y también permiten como predecir cosas y realmente confirmar, por ejemplo, la teoría de la relatividad general de Einstein, que hace más o menos 100 años fue propuesta, fue analizada, pero no fue confirmada, ¿no? Entonces, con este tipo de observaciones, pues nosotros los astrónomos confirmamos que realmente Einstein pues está correcto, y lo podemos ver en las imágenes, podemos de hecho describir muchas de las cosas teóricas que hay. Y bueno, pues es un gran resultado. Otro de los grandes resultados que puedo ver aquí, pues es imaginar y ver en tiempo real la variabilidad del gas caliente en torno al agujero negro. Eso es realmente importante. ¿Por qué? Porque la variabilidad nos está diciendo que cambia en minutos, y eso nos está dando información física de lo que está ocurriendo en el entorno del agujero negro del centro de la galaxia. Entonces, tener un video ya, como lo han mostrado, la colaboración, pues es realmente importante porque nos permite estudiar qué es lo que le ocurre al gas en torno a estos agujeros negros, ¿no? Entonces, podemos realmente ver cómo varía el gas y cómo parece estar cayendo hacia el horizonte de eventos y ahí desaparecer por completo. Como se debe imaginar, pues la luz cuando cae ya dentro del horizonte de eventos ya no la podemos detectar, por eso es que vemos este anillo, y en medio pues vemos una parte que es realmente oscura, ¿no? Porque el gas ahí ya no lo detecta nuestros telescopios, ya se pierde totalmente la información, y vemos una parte oscura y alrededor vemos esta parte brillante. Entonces, pues es muy importante ver esta variabilidad que hay del gas que está cayendo en torno al agujero negro. Entonces, para mí pues hay dos cosas muy importantes en este gran descubrimiento. Es el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, es algo súper importantísimo porque, pues como ustedes imaginar, hablar de nuestra galaxia es hablar como de nuestra casa, ¿no? Vamos, es donde nosotros residimos, y esta variabilidad del gas que hay en torno a este agujero negro, pues es muy importante capturarla y estudiarla. Entonces, pues es muy importante, como ya lo han descrito todos mis compañeros aquí, este descubrimiento, y probablemente pues vamos a ir entendiendo más acerca de los agujeros negros con más información que nos va a proveer esta colaboración tan importante que es pues a nivel de todo el mundo. Ahora sí, ustedes van a ver probablemente más al ratito que en todos los países pues se está dando a conocer este gran resultado. Entonces, para mí es un honor estar aquí y estar con mis compañeros astrónomos y ver estas primeras imágenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zapata. Tiene ahora la palabra el director general del INAOE, el doctor Edmundo Gutiérrez. Muy buenos días. Muy buenos días a
a todas y todos. Muy buenos días a los miembros del Presidium. Es realmente un honor para mí como director general del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica estar presente este día en esta rueda de prensa. Yo quiero reiterar algunas ideas y sobre todo el principio, yo diría, filosófico de la existencia de un centro público de investigación como lo es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, ubicado en la población de Santa María Tonantzintla, en el estado de Puebla. Comentando algo muy brevemente, yo creo que lo que estamos siendo testigos el día de hoy no es otra cosa más que una danza a las orillas del universo. Y les voy a comentar por qué. Y para ello primero me remito al año de 1942, cuando se crea el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, fundado por Luis Enrique Erro, un gran personaje mexicano para nuestro país. Eso ocurrió precisamente este año, hace ya 80 años. Es decir, este año estamos celebrando 80 años de la creación del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, el cual, por cierto, es heredero a su vez del Observatorio de Tacubaya y del Observatorio de Chapultepec, donde tienen básicamente origen las actividades de astrofísica. Actividades que posteriormente en el año de 1971 dan origen a la creación del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, impulsado por ese otro gran mexicano, el doctor Guillermo Haro Barraza. Es decir, en el año pasado, el año 2021, el INAOE cumplió 50 años de fundación. Bien, el doctor Guillermo Haro Barraza tuvo una visión de lo que significa la articulación de la ciencia básica con la aplicada, es decir, la observación astronómica como resultado de la ciencia de frontera, consolidada con instrumentos científicos de alto nivel tecnológico en diferentes áreas. Hay que reconocer que el resultado que estamos observando el día de hoy no es otra cosa más que la relevancia internacional de la ciencia mexicana acompañado de la pertinencia social. Por ejemplo, en óptica, para tener la posibilidad de hacer estas observaciones es necesario tener los diferentes paneles del plato de 50 metros de diámetro alineados a una resolución del rango de las micras utilizando técnicas de alineación óptica. Aquí se muestra el resultado de la articulación de investigación de frontera y desarrollo tecnológico en óptica para apoyar a este gran instrumento científico que es el GTM. En el caso de la electrónica, tenemos que hablar de sensores de radiación. La única manera de desarrollar una imagen como esta es detectar la radiación que proviene del espacio exterior, y esto solamente es posible con sensores realizados en materiales semiconductores, sensores que, por cierto, tienen dimensiones de algunas cuantas capas atómicas. Y con esto quiero comentar por qué estamos danzando a las orillas del universo. Porque para observar cuerpos en el espacio exterior de dimensiones astronómicas es necesario hacer uso de instrumentos y dispositivos realizados a escala atómica. Esto explica el por qué estamos danzando a las orillas del universo. En el ámbito de las ciencias computacionales, es necesario procesar esas señales para determinar el origen o la naturaleza de la radiación que está siendo detectada. Por lo tanto, quiero concluir comentando que hoy estamos siendo testigos de la relevancia internacional de la ciencia mexicana y de su pertinencia social, que ha dado frutos a través del descubrimiento que hoy se está dando a conocer, pero también por la generación de recursos humanos de alto nivel dispersos en diferentes centros de educación, investigación y desarrollo tecnológico en México. Enhorabuena al equipo internacional de investigación y desarrollo tecnológico. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Edmundo Gutiérrez. Para finalizar las intervenciones de esta mañana, solicitamos a nuestra directora general hacer uso de la palabra. Bueno, pues es realmente emocionante estar presenciando un avance en el conocimiento de esta naturaleza, en donde nos podemos asomar, dice Edmundo, a esta orilla del universo, al ombligo de nuestra propia galaxia, de la Vía Láctea, y descubrir, poder ver, poder simular y estudiar el comportamiento de la materia, de la energía, y comprobar nada menos y nada más que la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Conjuntando en esta posibilidad de visibilizar, de ver, de estudiar, de simular este agujero negro en el centro de nuestra galaxia, la importancia de la ciencia teórica, para aquellos que piensan que la teoría no es importante, esta es una demostración de cuán importante es y cuán poderosa en predecir fenómenos tan complejos como los que hoy, después de muchos años del planteamiento de esta teoría general de la relatividad de Einstein, se pueden empezar a validar a partir de este tipo de instrumentación tan compleja y que requiere la colaboración de muchísimas instituciones y sobre todo de muchísimas personas, de muchísimos jóvenes, muchas jóvenes. Estamos profundamente orgullosos de los jóvenes, las jóvenes mexicanas que tanto en las instituciones nacionales como en las extranjeras están haciendo aportes y contribuyendo en este y en muchos otros aspectos de la ciencia. A ellos les extiendo de corazón una felicitación muy especial, pero los maestros, los líderes, aquí me acompañan dos de ellos, pues no pueden dejar de ser reconocidos, pues ellos, ellas también son importantísimos para el avance del conocimiento y para ir generando estas colaboraciones, estas sinergias. Simplemente terminar con esta felicitación. Es realmente un orgullo no solamente para nuestro país, sino para la humanidad entera, que seamos capaces de unirnos para entender, para conocer mejor. Y pues siempre mantengo la esperanza, la confianza en que este avance del conocimiento y el avance de la ciencia en general nos dé lucidez para ir forjando cada vez un mejor mundo a partir de nuestra comprensión profunda y de además también ver cuán pequeños somos, pero cuán poderosos también podemos ser para cuidar pues el planeta, para entender la naturaleza de lo que implica la vida en nuestro planeta y el futuro de esta vida para quienes vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces sí creo que la ciencia nos puede aportar esta fuente de conciencia y de visión crítica acerca de cómo nos conducimos en el mundo. Y hoy es un día para festejar la ciencia y para recordarles a las niñas, a los niños, a todos, cuán importante es el avance del conocimiento y cuán importante, sobre todo, es el acceso universal de este conocimiento. Y con ello reitero mi felicitación, reitero el compromiso decidido del CONACYT por seguir impulsando la ciencia de frontera y el apoyo a este tipo de infraestructura y de laboratorios nacionales que son fundamentales para poder seguir avanzando el conocimiento. Muchas, muchas felicidades a quienes están aquí y son parte de este gran, de este loable esfuerzo científico y también a quienes nos están escuchando y están en otras partes del mundo. Un gran, gran abrazo galáctico, digamos. Muchas, muchas felicidades. Muchas gracias, doctora María Elena Álvarez Bullarroces. Ahora daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas de los compañeros de la prensa. Les pedimos, por favor, decirnos su nombre, el medio al que representan y si dirigen su pregunta a alguien en particular del Presidium. Adelante, por favor. ¿Qué tal?
Buenos días a todos. Israel Sánchez del periódico Reforma. Dos preguntas, por favor, una dirigida tal vez al doctor Leonard, a la doctora Ortiz, al doctor Alejandro. Me parece haber escuchado que las observaciones para obtener esta imagen se hicieron en abril de 2017. Quiero saber si fue en el mismo periodo, la misma semana en la que se observó el agujero negro de M87. En esos mismos días se hicieron esas observaciones para tener esta imagen. Saber también a qué longitud de onda se observó para poder obtener esto. Y si sobre lo que viene, o si ya se ha hecho tal vez, si sobre Sagitario A estrella se va a observar también en luz polarizada, si también vamos a tener la imagen de la firma de los campos magnéticos como se presentó hace un año con M87, ¿es algo que viene o es algo que ya se hizo y se está procesando? Si nos pueden contar eso. Y una segunda pregunta para la doctora Álvarez Buya. Directora, si nos puede contar un poco más a detalle cómo es que CONACYT ha abonado a este resultado, ¿no? Justo mucho más allá de la infraestructura. ¿Qué tipo de apoyo se han dado a los investigadores mexicanos que son parte de esto, ¿no? ¿Cuánto se ha invertido para poder conseguir hoy este importante resultado? Si nos puede contar eso, por favor. Sí, puedo responder muy rápidamente en la primera pregunta. No sé si se me escucha, ¿sí? Sí, fueron durante la misma campaña de observación en 2017 que las observaciones de M87. La longitud de onda es 1.3 milímetros, que corresponde a 230 gigahertz, más o menos en frecuencia. Y sí se observaron las observaciones también en luz polarizada, pero igual que en M87, creo que nos vamos a tardar algún tiempo en publicar estos resultados. Pero sí existen los datos para hacerlo. ¿Quién nos va a responder? Por favor, doctora, nos ayuda con Suca. Gracias. Sí, también pensé que iba a responder Gisela. ¿Ustedes no van a contestar? ¿No? ¿Ya? Bueno. Sí, cómo no. El CONACYT, no solamente de esta administración, de administraciones pasadas, ha invertido en el establecimiento de esta infraestructura que ahora, como decía en mi presentación, es un laboratorio nacional. El CONACYT tiene ahora nuevos lineamientos para estos laboratorios nacionales que les garantiza apoyo financiero y, bueno, de 2018 a 2023 se han aportado 150 millones de pesos a través de un proyecto. Se aporta una cuota de 12 millones de pesos anuales para el National Science Foundation como parte de esta colaboración. Hay un costo operativo de aproximadamente 70 millones de pesos anuales. Emplea a 70 colegas científicos, científicas, técnicos, técnicas, y también hay personal operativo, desde luego. Y muy importante, el CONACYT tiene apoyo a investigadoras e investigadores jóvenes hoy dentro de un programa que se llama Investigadores por México, Investigadoras por México, y hay un número importante de estos y estas colegas colaborando en este proyecto. También apoyado con becas nacionales y al extranjero, a un número pues importante. Yo cité, y con mucho gusto le puedo pasar la lista de los colegas que hoy colegas y en su momento estudiantes fueron apoyados desde el CONACYT. Y además de esto, se han apoyado varios proyectos de investigación de ciencia de frontera. Es una iniciativa que empezó en 2019 para rescatar el apoyo a la ciencia de frontera desde el CONACYT. Tristemente, en 2017 y 18 el apoyo a la ciencia básica y de frontera se fue a cero, y nos parecía una prioridad. No podemos tener ciencia aplicada si antes no tenemos ciencia básica y ciencia de frontera. Entonces, en estos 3 años, en conjunto a todos los proyectos que incluyen los proyectos que le dan vida a lo que hoy presentamos, a los descubrimientos que se hacen posible por esta colaboración internacional y el apoyo al INAOE y a este gran telescopio milimétrico, se han aportado pues más de 3 mil millones de pesos a
recuperar la ciencia de frontera desde México. Ese es un resumen de los datos en torno al apoyo de CONACYT. Y desde luego nuestro compromiso, lo sabe el doctor David Hughes, director del Centro Público de Investigación del CONACYT, que aloja este importante instrumento científico, un compromiso constante en el mantenimiento y en el ampliar, ¿no? Y claro que hay que priorizar, porque desde un país como México, en donde hay tantas demandas, hay que saber priorizar, y esta es una de las prioridades del CONACYT, el apoyar esta infraestructura para poder seguir formando a investigadores e investigadoras jóvenes en este área tan importante y para poder seguir garantizando esta colaboración fundamental. Muchas gracias, doctora Elena. ¿Alguien más de la prensa que tenga alguna pregunta para alguien del presidium? Aquí, por favor. Buenos días, Zeus Valtierra de Astrofísicos en Acción. Bueno, felicitar antes que nada. Y bueno, son un par de preguntas. Una que no sé si nos pueda adelantar qué otros objetos han observado o se observaron en esa época de observación. Si solamente fue M87 y Sagitario A estrella, algún otro quasar. Digo, no sé si lo puedan adelantar de una vez, eso sería muy emocionante. Y para la doctora Elena, justamente este conocimiento que se está generando y que vemos que no solo la astronomía, sino la ciencia mexicana está muy por encima de muchos países, está al mismo nivel incluso, ¿qué tan probable es que podamos alcanzar ese ansiado 1% del PIB en los próximos años? Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, las campañas de observaciones cada año están incluyendo simultáneamente observaciones de M87, Sagittarius A estrella y otros objetos. Pero como mis colegas mencionaron, en el caso, en la situación actual, con el desempeño del telescopio de Horizonte Eventos y su capacidad, Sagittarius A estrella y M87 son los únicos agujeros negros supermasivos con un tamaño suficientemente grande para resolver la sombra y sus horizontes de eventos. La esperanza que en el futuro es que vamos a aumentar la capacidad de este experimento global con la inclusión de más telescopios en otros países, incrementamos la frecuencia de las observaciones y el resultado es un incremento en la resolución angular y la sensibilidad del experimento. Por eso podemos continuar de observar las regiones muy cercanas a las singularidades en los agujeros negros supermasivos y realizar imágenes como se ve aquí el DDO en el caso de Sagittarius A estrella en otros objetos. Pero además, durante las campañas estamos observando quasares, otras galaxias activas, no con la misma resolución. No podemos ver la emisión con este detalle, pero todavía estamos contribuyendo a la comprensión de los núcleos en las galaxias activas. Y también, también como mencionamos esta mañana, no todas las galaxias en sus núcleos tienen los chorros que pueden transferir la energía de los agujeros negros fuera de la galaxia hacia el espacio intergaláctico. Y por eso esta es parte de la investigación en el futuro, para entender por qué algunas galaxias son tranquilas y otras galaxias son muy, muy activas. Sí, en cuanto a la pregunta en torno a la inversión en ciencia, tecnología e innovación, no todo es el dinero. De hecho, es muy importante dejar de focalizar
la perspectiva y la planeación estratégica de la ciencia y de muchas actividades humanas en torno a los recursos. Obviamente los recursos financieros son importantes, pero mucho más importante que solamente estar enfocados en un 1%, 2%, etcétera, es el tener planes estratégicos para asegurar que el avance de la ciencia siga su curso ascendente en nuestro país, que como bien dice usted, tiene un potencial enorme. Y el potencial se ve en los jóvenes, ¿no? Entonces, un reto que tenemos antes del 1% es que los grandes talentos no se sigan yendo de nuestro país. Yo aquí nombré a un grupo de mexicanas y mexicanos de quienes nos sentimos muy orgullosas y orgullosos de que estén fuera aportando su talento, pero estamos por publicar un libro del doctor Weiss de la migración altamente calificada que muestra este gran rezago que tenemos en la posibilidad, y este es un resultado del neoliberalismo y de estarse enfocando en parámetros que no son los significativos, ¿no? ¿Para qué tenemos un aporte de un 1% si no podemos retener a nuestros jóvenes investigadores e investigadoras? Es muy importante cambiar las políticas de contratación de las universidades, hacerlo de manera coordinada para poder abrir oportunidades. Nos hemos enfocado en esto en el CONACYT, de los miles de jóvenes con doctorado que están listos para poder hacer un postdoctorado o inclusive ya involucrarse en una actividad científica. Hemos logrado ya ofrecerles oportunidades a través de becas postdoctorantes, ahora de 2 años, renovables a 2 años más. Esto ya lleva desde el 2019, ampliar el número de oportunidades en estas posiciones de investigadores por México y coadyuvar para incorporarlos de diferentes maneras al mercado laboral. Hemos logrado cubrir la demanda de trabajo de cerca del 80% de los que año con año se quedaban subempleados o desempleados ya habiendo tenido el doctorado. Entonces, estamos enfocando en esta parte, nos estamos enfocando en integrar y ya pasar muy pronto una nueva ley, la primera ley general de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que mandata, entre otras cuestiones relacionado con tu pregunta, el que el apoyo a la ciencia siempre sea ascendente, que no pueda suceder lo que sucedió en 2017 y 2018, que yo siendo investigadora lo sufrí, que dejó a toda la comunidad de ciencia básica y la posibilidad de seguir la continuidad de sus proyectos y de avanzar el conocimiento en su frontera sin apoyo. Hubo 0 pesos, 0 centavos, mientras que se transfirieron en los sexenios pasados pues decenas de miles de millones de pesos sin retorno y sin resultados que hayan valido la pena esa inversión a iniciativas privadas. Es decir, una falta de planeación estratégica que muestra estos pasivos, los talentos que se nos van, estas transferencias millonarias, el abandono de la ciencia de frontera. Entonces, eso es lo que estamos enfocados a hacer y esta reorganización estratégica en los 5 ejes ahora del CONACYT están dando muy buenos resultados. Y obviamente siempre y con base en resultados y en posibilidades también de fortalecer los medios de producción nacionales con base en ciencia y tecnología para también empezar a ver una posibilidad de retorno, porque estos porcentajes del PIB que se dedican a la ciencia en otros países del mundo tienen, por ejemplo, en Japón un 70% que provienen de la iniciativa privada. Aquí en México es prácticamente 0. Entonces, también establecer nuevas formas de colaboración y alianzas en favor del avance de la ciencia y de la autosuficiencia tecnológica con iniciativas privadas para irnos acercando, no a un 1%, porque ¿por qué poner topes?, sino a este mandato novedoso de esta cuarta transformación de que el apoyo a la ciencia en este país siempre tiene que ir de manera ascendente y concentrarse de manera importante en garantizar
acceso al trabajo y al desempeño de su capacidad a las y los jóvenes que se van formando en nuestro país. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a los miembros del Presidium por sus respuestas y a nuestros compañeros y compañeras de la prensa. Les agradecemos por su asistencia. Les pedimos, por favor, si nos permiten una fotografía de todo el Presidium sin su cubrebocas para que nuestros compañeros de la prensa puedan tener la fotografía. Si gustan levantarse un poquito acá atrás, ¿no? Sentados, prefieren estar sentados. Cerrar la compu. Cerramos la compu tantito. No, no, computadora. Gracias. Otras más, por favor. Y muchas gracias. Quisiéramos pedirles a los invitados que tenemos este día si nos acompañan para otra fotografía, que son parte de este gran proyecto y de este anuncio, ponerse tal vez detrás de nuestro Presidium, por favor, para finalizar. Agradecemos mucho a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, señalando claramente el día histórico que representa este anuncio. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muy buenos días.